Lo primero, ante una sentencia de cualquier tribunal, y lógicamente más si es del Tribunal Constitucional, es acatarla y respetarla. Pero también conocerla, y no la conocemos. Acatarla y respetarla. Eso por delante. Pero para valorarla en detalle tenemos que conocer. Y eso hoy, en este momento, no la conocemos. Les doy por seguir. Nuestra situación no tiene nada que ver con la situación en la que se encuentra en este momento el gobierno de Andalucía. Nada que ver. Allí se ha culminado la transferencia, allí se dieron prisa por transferir, cosa que aquí se pusieron muchas pegas. Es la primera vez que nos favorece un trato desigual. Es la primera vez que nos favorece un trato desigual. Aquí ponían pegas y allí, y en Andalucía se dieron muchas prisas. Claro, ahora en Andalucía el problema es mayor, porque... Y lo siento por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y no estoy criticando en este momento ni al presidente Chávez, bueno, expresidente Chávez, ni al presidente Griñán. Para nada le estoy criticando, lo siento. Porque también la sociedad de Andalucía tenía ese deseo y ese anhelo. Para nada les estoy criticando. Pero ellos tuvieron la suerte de que el gobierno de la nación corrió para transferirlo y a nosotros nos pusieron muchas pegas. Aquello que parecía suerte... Pues ahora es un problema, porque han creado, como saben, la agencia de agua, con 8 delegaciones, personal, bueno, es un problema. Y lo lamento, ¿eh? Porque era un deseo también de la comunidad andaluza. Estoy seguro que no fue un capricho, que fue un deseo. También estoy convencido que demandado también por toda la sociedad. Eso no lo sé, pero estoy convencido. Igual que ocurría aquí. O eso pienso, ¿no? Eso lo sé. Aquí sí que lo sé y les he dado datos, ¿no? O sea que no estamos en la misma situación. No, aquí no hay nada dramático. Simplemente, pues que un deseo, una aspiración, pues nos encontramos ahora con una decepción que entiendo yo colectiva. Pero no hay ningún dramatismo ni nada que se lo parezca. No hemos tenido las transferencias, no hemos tenido que crear nada, con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es estudiar detenidamente la sentencia.